Praise God, praise God. Gloria a Dios, gloria a Dios. Now, how many people realize? ¿Cuántas personas se dan cuenta? That when you become used of God, que cuando usted es usado por Dios, first you have to go through some things. Primero tiene que pasar por ciertas cosas. In my third year of medical school, en mi tercer año en la escuela de medicina, I was running a race. Estaba yo en una carrera. On a very hot day. Un día muy cálido. 99 degrees. 99 grados Fahrenheit. And 50 yards from the finish line, y a 50 yardas de something terminar, happened to me. Algo me sucedió. My wife said it looked like your legs were broken. Mi esposa dijo pareció como que se te quebraron las piernas. But I was determined I was going to make it over the finish line. Pero yo estaba determinado que iba a completar la and carrera. I did. Y lo hice. I went over the finish line and fell, and literally, my mouth was so dry. Pasé la meta, me caí, pero me tenía la boca tan seca. And I was foaming at the mouth. Que me estaba saliendo espuma de la boca. They put me under the sprinkler to cool me down. Y me pusieron bajo el aparato que riega las plantas para enfriarme. My heart was pounding out of my chest. Mi corazón se me salía del pecho. And finally they put me in the station wagon. Finalmente me pusieron en un carro. And took me to the emergency room. Me llevaron a emergencia. When I got to the emergency room, cuando llegué allá, all the doctors and nurses were standing outside. Los doctores y las enfermeras ya estaban afuera. Looking at the sky. Mirando al cielo. There was a tornado warning going off. Porque había un aviso de tornado. And they were focused on the tornado. Y estaban enfocándose en el tornado. But then the nurse screamed. Pero gritó la enfermera. His temperature is 108 degrees. Su temperatura está 108 grados Fahrenheit. And the doctor said, put IVs in one arm. El doctor dijo, póngale suero en un brazo. And I said, no, put IVs in both arms. Yo dije, I could no. Barely speak. En los dos brazos y apenas podía hablar. As soon as the IVs entered my veins, y en cuanto entró ese suero en mis venas, every pore opened up in my body. Todo poro del cuerpo se me abrió. And the perspiration y la sudor in each of those pores en cada uno de los poros shot up about 1 to 1.5 inches. Saltó de pulgada a pulgada y media. It looked like little sprinklers going off all over my body. Parecía como un sistema de regadío de plantas en mi cuerpo. My wife said it looked like something out of a horror movie. Mi esposa dijo que parecía como algo de una película de terror. But what happened? Pero lo que sucedió is my leg muscles ruptured. Es que los músculos de mis piernas se rompieron. They exploded. Explotaron. They burst. Se, que explotaron. Just like a pot roast in an oven when it gets hot. Así como cuando usted recalienta la comida en el horno. The muscles were spilling the muscle protein out. Los músculos estaban botando la proteína muscular. My urine turned to the color of coffee. Mi orina se convirtió del color del café. I was in ICU. Yo estuve en el cuidado intensivo. IV fluids going through my body. Con sueros en el cuerpo. To keep my kidneys from shutting down. Para que los riñones no dejasen de funcionar. The muscles were shrinking in my legs. Los músculos en las piernas se estaban achicando. They were shrinking every day. Cada día. The pain was excruciating. El dolor era terrible. The doctors didn't understand what was going on. Los doctores no entendían qué estaba ocurriendo. They brought neurologists in. Trajeron a los neurólogos. They said to biopsy his legs. We have to find out what's going on. Dijeron hay que hacerle una biopsia en las piernas. Hay que ver qué está sucediendo. I have about a 4-inch scar on my thigh, left thigh. Tengo una cicatriz como de 4 pulgadas en la pierna. They biopsied the thigh muscle. Quisieron una biopsia del músculo en la pierna. All the way to the bone. Hasta que llegaron al hueso. And they came back with the report. Y trajeron el informe. Now my wife graduated from Rhema Bible College. Mi esposa se graduó de la Universidad de Rhema. Kenneth Hagin's college. El colegio de Kenneth Hagin. And he taught her faith. Y él le enseñó fe. And she warned those doctors. Y ella le dijo a los doctores. Tell me the report. Dígame cuál fue el informe. First. Primero. Do not tell my husband first. No le diga a mi esposo primero. The doctors who are my professors. Los doctores que fueron mis profesores. Came in. Entraron. And said. Dijeron. Your muscles. Los músculos are necrosed or dead, están ya muertos con necrosis, all the way to the bone, hasta el hueso, and y you'll never walk again. Nunca jamás caminarás. My wife was so angry. Mi esposa estuvo tan enojada. She said, "I told you not to say that to him." Dije, te dije que no se lo dijeras. You're all fired. Todos están despedidos. And we got into a husband-wife argument. The doctors left the room and we were arguing. Y los doctores salieron y estábamos nosotros peleando. How could you fire my doctors? ¿Cómo puedes despedir a mis doctores? They're my professors. Son mis profesores. They'll fail me. Ellos me van a dar una F. She says,
I don't care. I want you to walk again. Ella dijo, a mí no me importa. Yo lo que quiero es que tú camines otra vez. So we had an argument. She left the room crying. Tuvimos un argumento. Ella salió llorando. And on the elevator, y en el elevador, going down, bajando, she heard the voice of the Lord. Oyó la voz de Dios. The voice of the Lord said, la voz de Dios le dijo, so strong, así fuertemente, you shall run, correrás, and not be weary, y no te cansarás. You shall walk, caminarás, and not faint, no te fatigarás. She came running into the room. Ella vino corriendo al cuarto. She said, man has said this, dijo esto, dijo el hombre, but the Lord has said, pero el Señor ha dicho, you shall run, correrás, and not be weary, no te cansarás. You shall walk, caminarás, and not faint, no te fatigarás. I decided right then, ahí mismo yo decidí, I recognized the word of the Lord, reconocí la palabra del Señor. I would obey the word of the Lord. Yo obedecería la palabra del Señor. Instead of the word of man. En vez de la del hombre. I left the hospital in a wheelchair. Me fui del hospital en silla de rueda. The miracle didn't happen right away. El milagro no ocurrió inmediatamente. But approximately 2 weeks later. Pero unas dos semanas más tarde. While I was in the bedroom. Mientras estaba en el in cuarto, the bed, en la cama, praying, orando, the Spirit of God came in that room. El Espíritu de Dios entró ese cuarto. He said, "Get out of that bed." Me dijo, "Salte de and la cama." Start walking. Empieza a caminar. At first, it hurt. Primero me dolió. My legs were the my arms were bigger than my legs. Mis brazos eran más grandes que mis they piernas. Shriveled up. Ellas se habían achicado. The muscles were dead. Los músculos estaban muertos. But as I continued walking, pero mientras seguía caminando, strength entered my legs. Fortaleza entró a mis piernas. About a month later, I walked back in that hospital. Un mes más tarde caminé al hospital. All the nurses came out. Todas las enfermeras salieron. And the doctors. Y los doctores. And they couldn't believe, y no creían, the miracle that God had performed. El milagro que Dios había hecho. Now, praise God. Gloria a Dios. Now what I learned after that, lo que aprendí después de eso, is generally speaking, es que generalmente hablando, God won't do, Dios no va a hacer, what you can do, lo que usted puede hacer. About 10 years later, 10 años más tarde, I developed a horrible disease. Desarrollé una enfermedad terrible, called psoriasis. Que se llama psoriasis. I was covered, estaba cubierto, over most of my body, la mayor parte de mi cuerpo, with a horrible rash. Con tenía cosas rojas en el cuerpo. My hands were covered, my arms, my legs. Las manos, las piernas estaban the buttocks, cubiertas. I couldn't sit. Mi trasero, ni me podía sentar. It was like I was on fire. Era, me sentía como en fuego. It itched severely. Picaba severamente. I couldn't sleep. No podía dormir. I went to the doctor. Fui al doctor. My friend. Mi amigo. A leading dermatologist. Un dermatólogo. And he says, Don. Me dijo, Don. I'm sorry to inform you. Siento tener que decirte. You have the heartbreak of psoriasis. Que tienes ahí el punto de la psoriasis. He gave me coal tar cream. Y me dio una crema. He says, this will help. Dice, esto te va a ayudar. It didn't help. No me ayudó. The rash was no better. Porque no se mejoró the la condición. Itching was no better. La picazón no se mejoró. I stunk like coal tar. Y yo apestaba la crema. No cologne could cover the smell. Ninguna colonia podía tapar el olor. And I stained everything I touched orange. Todo lo que tocaba lo manchaba naranjado. And I said, Lord, dije, Señor, I need a miracle. Necesito un milagro. But the Lord showed me. He gave me an insatiable desire. Pero el Señor me enseñó, me dio un deseo insaciable. To find the answer. De buscar respuestas. I went to seminar after seminar. Fui seminario tras seminario. With every kind of doctor. Con todo tipo de doctor you can imagine, que usted se pudiese imaginar, with naturopaths, con chiropractors, quiropráctico, nutritionist, con nutricionistas, all kind of doctors, todo tipo de doctor. And finally the Lord showed me, y el Señor me mostró, I was failing the food test, que yo estaba fallando en la prueba de la comida. I was craving the very food, yo quería comer la misma comida, that was inviting the disease into my body, que invitaba esa enfermedad a mi cuerpo. And I was eating that food at every meal, y en cada comida me comía esa clase de comida. When the Lord showed me this, cuando el Señor me mostró esto, I said, that's it? Is dije, that easy? Eso es, así de fácil? I said, I'll gladly, dije, con gozo, lay this food on the altar. Esta comida en el altar. One of the foods was gluten, which is wheat. Una de esas comidas era el gluten, que es trigo. I laid it on the altar. Lo puse en el altar.
these few foods that I had, estas comidas que yo me comía, and within 3 months, y en 3 meses, the rash was gone. Se me fue la condición. And it's been gone for over 20 years. Y ha sido 20 años que no lo he tenido. Now I also had to pass the stress test. También tuve que pasar la prueba del estrés. And get in God's rhythm. Y entrar en el ritmo de Dios. Because I was too busy. Porque yo estaba muy ocupado. I was seeing 70 patients a day. Veía 70 pacientes al día. I was flying around the country with Benny Hinn. Volaba por todo el país con Benny Hinn. I couldn't sleep at night. No podía dormir de noche. I was on call every night. Todas las noches me llamaban. I was itching so bad I couldn't sleep. Y yo me tenía tanta picazón no podía ni dormir. So I had to get in God's rhythm. Así que tuve que entrar en el ritmo de Dios. And I had to pass the food test. Y tuve que pasar la prueba de la comida. Now, so many. Tantos de nosotros. Pastors. Pastores. Evangelists. Evangelistas. Apostles. Apóstoles. Prophets. Profetas. And teachers. Y maestros. Are sick. Están enfermos. And diseased. Y tienen dolencias. And no longer preaching. Y ya no predican. And they come and see me. Y me vienen a ver. And they say, Dr. Colbert. Me dicen, Dr. Colbert. They say, I can still lay hands on the sick and they're healed. Todavía impongo manos sobre los enfermos y se sanan. But I can pray for myself and I'm not healed. Pero oro por mí mismo y no me sano. I said, well, let's analyze your diet. Yo le dije, veamos cuál es su dieta. What are you eating for breakfast, lunch, and dinner, and snacks? ¿Qué desayuna para el desayuno, almuerzo y la comida? What are you craving? Y entre meses, ¿qué está comiendo? Usually the very food you crave, por lo general, la comida que su cuerpo le pide, is the very food that is inviting most disease, es la que está invitando la mayor parte de las enfermedades, into your body. A su cuerpo. All of a sudden, the lights go off. De repente, you see, tiene la luz. You see, church, ve iglesia, you catch a flu. Usted le da un catarro. You catch a cold. Usted le da un catarro. You catch a sinus infection. Usted le da una infección de las fosas nasales. But you develop type 2 diabetes. Pero usted desarrolla la diabetes al nivel 2. You develop high blood pressure. Usted desarrolla la alta presión. You develop many times cancer. Muchas veces usted desarrolla cáncer. And strokes. Y infartos. And all the complications of high blood pressure and diabetes. Y todas las complicaciones de la alta presión y de la diabetes. Like kidney disease. Como las enfermedades en los riñones. Like neuropathy. Como neuropatía. Blindness. Ceguera. All of these diseases from wrong food choices. Todas estas enfermedades vienen de comer las cosas incorrectas. So what do we do? ¿Qué hacemos? We first look at the statistics. These statistics, vemos las estadísticas, are eye-opening. Las estadísticas le van a abrir los ojos. 1 in 3 Americans will die of heart disease. 1 in 3 americanos se va a morir de enfermedad en el corazón. 1 in 4, and that includes the church. Incluyendo a la iglesia. 1 in 4 Americans, 1 in 4 de los americanos, will develop cancer. Desarrollará cáncer. Including the church. Incluyendo aquellos en la iglesia. Obesity. La obesidad. Is epidemic. Es una epidemia. In 1960, en el año 60, 1 in 7, una de 7 personas americanos were obese. Eran obesos. Now, hoy día, over 1 in 3, más de 1 in 3. And by 2050, y de aquí al 2050, it's projected, la proyección es, that 1 in 2 Americans will be obese. Que 1 de cada 2 americanos será obeso. Church, iglesia, when you choose to be obese, cuando usted escoge ser obeso, you have just invited, acabo de invitar, into your body, a su cuerpo, over 35, más de 35, major diseases, enfermedades grandes, and most cancers, y la mayor parte de los cánceres, and Jesus received, y Jesús recibió, 39 stripes, 39 latigazos, to heal you of your diseases, para sanarle de sus enfermedades, but by choosing, pero cuando usted escoge, to eat certain foods, comer ciertas comidas, you have just invited into your body, usted acaba de invitar a su cuerpo, all of these diseases, todas estas enfermedades, and no amount of your prayers, y no importa cuánto ore, will change it, no va a cambiarlo, because generally speaking, porque hablando generalmente, God won't do, Dios no hará, what you can do, lo que usted puede hacer. Stand up and say it, church. Póngase de pie y dígalo, iglesia. Write it down. Escríbalo. Generally speaking, generalmente hablando, God won't do, diga, Dios no hará, what you can do, lo que yo puedo hacer. Praise God. Now, gloria a Dios.
Diabetes. Diabetes is becoming epidemic in this country. Se está convirtiendo en una epidemia en este país. When you choose to have type 2 diabetes, cuando usted escoge tener el tipo 2 de diabetes, you have just signed up for heart disease. Usted acabó de decir, yo quiero enfermedad del corazón. Stroke. Que le dé infarto. Kidney disease. Problemas en los riñones. And pretty much every degenerative disease. Y prácticamente todo tipo de enfermedad degenerativa. Dementia. Incluyendo demencia. And Alzheimer's disease. Y el mal de Alzheimer. We now call hoy día llamamos Alzheimer's and dementia el Alzheimer y la demencia type 3 diabetes. Diabetes tipo 3. Why? Because it's the similar mechanism that's happening. ¿Por qué? Porque es un mecanismo similar al que ocurre in the body, en el cuerpo. The brain cells, las células del cerebro, become insulin resistant. Se vuelven resistentes a la insulina. The sugar is unable, la azúcar no puede, to enter the brain cells, entrar a las células cerebrales, and the memory starts to fail, y la memoria comienza a fallar. And I see this, yo veo esto, becoming epidemic, que se convierte en una epidemia, in the church, en la iglesia. We are living in the last days, estamos viviendo los últimos días. God is raising up, Dios está levantando, the fivefold ministry, a los cinco ministerios, to be strong, para que sean fuertes, disease resistant, resistente a la to enfermedad, preach the gospel, a predicar el evangelio, throughout the earth. Por toda la tierra. In the last days, en los últimos días, you can choose, usted puede escoger, to be part of the great revival, ser parte del gran avivamiento, or you can choose to sit on the bench, o puede escoger quedarse sentado and not, en la banca, and not be used, y no ser usado. It's up to you. Le toca a usted decidir. But let's look at the studies. Pero vamos a ver los estudios. As a doctor, we need como to doctor, look at studies. Tenemos que ver los estudios. Now, Purdue University, la Universidad de Purdue, did a study, hizo un estudio. And they found encontraron that Christians que los cristianos tended to be more overweight tenían una tendencia a estar más en sobrepeso than most other religions. Que la mayor parte de las otras religiones. The Buddhist, los budistas, the Hindus, los hindúes, the Muslims, los musulmanes, the Jews, los judíos, were least overweight. Tenían menos sobrepeso. The Christians are supposed to be the salt of the earth. Los cristianos se supone que sean la sal de la tierra. The light of the world. La luz del mundo. But we are the most overweight and obese. Pero estamos los más sobrepeso y los más gordos. And we're inviting all these diseases into our body. Y estamos invitando todo tipo de enfermedad a nuestro cuerpo. Making us in effectual ministers of the gospel. Que nos hace ministros que no tienen efecto en el evangelio. Now, church, realize. Iglesia, dese cuenta. According to Professor Ferraro, que conforme al profesor Ferraro, the lead researcher, que es el investigador principal, he said America is becoming known, dice que América está siendo conocida, as a nation of gluttony and obesity, como una nación de glotonería y de obesidad, and churches are a feeding ground, y las iglesias son el lugar principal, for this problem, para este problema. Proverbs 23:21 says, church, Proverbios 23:21 dice, iglesia, for the drunkard, que el borracho, and the glutton, y el glotón, will come to poverty, irán a la pobreza. The drunkard and the glutton are put in the same category. Pone a los dos, a los glotones y a los bebedores, en la misma categoría. The church has got to break the gluttonous spirit off the church. La iglesia tiene que romper ese espíritu de glotonería. In order to rise up strong in the last days. Para que se levante firme en los últimos tiempos. We need to be like Moses. Tenemos que ser como Moisés. At 120. A los 120. He climbed Mount Nebo. Él subió el monte Nebo. His eyesight was not dim, the word says. Su vista no se oscureció, dice la palabra. Neither his natural strength was abated. Ni su fuerza natural fue disminuida. He was strong. Él era fuerte. He stood up straight. Se paró rectamente. He looked into the promised land. Miró la tierra prometida. At 120 years of age. A los 120 años. But the church is not like that anymore. Pero la iglesia de hoy no es así. A good friend of mine is Kenneth Copeland. Does anyone know Kenneth Copeland? Un buen amigo mío es Kenneth Copeland. ¿Alguien lo conoce? He's been a patient of mine for almost 20 years. Él ha sido un paciente mío por casi 20 años. He's 81 years of age. Tiene 81 años.
He says, I have more energy now. Dice, tengo más energía ahora. Than I did when I was 20 years old. Que lo que tenía a los 20. He says, I'm going to preach. Dice, voy a predicar the gospel. El evangelio. All over the world. Por todo el mundo. Until I'm 120 years of age. Hasta los 120 años. And then I'm going home. Y entonces me voy a casa. How many of you want to be like Kenneth Copeland? ¿Cuántos aquí quieren ser como Kenneth Copeland? You got to pass the food test. Tiene que pasar la prueba de la comida. Now listen to another. Escuche otro. Another amazing fact. Otro hecho muy tremendo. It says in this study. Dice el estudio. Pastors are now. Que los pastores ahora. Overburdened. Tienen una carga muy grande. By the skyrocketing number of their members. Por la cantidad de miembros. With chronic disease. Que tienen enfermedades crónicas. Such as heart disease. Como enfermedad del corazón. And cancer. Cáncer. A large part of their time. Gran parte de sus tiempos. Is spent. Se pasa. Caring for ill members. Cuidando por los miembros que están enfermos. And less time. Y menos tiempo. Is spent. Se pasa. In Bible study, en estudio bíblico, discipleship, en el discipulado, and evangelism, y en el evangelismo, and I'm quick to add, y le puedo añadir, they don't have time to pray, y no tienen tiempo de orar. There's no power in the church. No hay poder en la iglesia. The great falling away is starting here in America already. Ya está empezando la apostasía en América. The stats are staggering. Las estadísticas son sorprendentes. 4,000 new churches begin each year in America. 4,000 iglesias nuevas comienzan en América cada año. 7,000 churches close in America each year. Pero 7,000 cierran cada año en América. According to the Fuller Institute. De acuerdo al Instituto Fuller. Over 1,500 pastors. Más de 1,500 pastores. Leave the ministry. Dejan el ministerio. Every month. Cada mes. In America. En América. Over 3,500 people. Más de 3,500 personas. Leave the church. Dejan la iglesia. Every day. Cada día. The great falling away is happening here. Ya el tiempo que la gente se está apartando está aquí. But the great revival is coming. Pero el gran avivamiento está por venir. Who wants to be part of the great revival? ¿Quién quiere ser parte del gran avivamiento? Pass the food test. Entonces pase la prueba de la comida.